Concédete un momento tranquilo Visualiza y percibe el chakra coronario en la parte superior de tu cabeza. Como un gran loto de luz, de un luminoso amarillo solar. Visualiza y percibe cómo desde ahí entra a tu cuerpo físico una corriente de partículas electrónicas y que fluye constantemente desde el corazón de Dios a tu propio corazón. Esta corriente luminosa forma dentro de tu corazón la llama triple, real, inmortal y victoriosa. Esta llama triple es el cáliz dentro del cual vive el foco del ser crístico para cada individuo. Observa ahora cómo desde tu diafragma, desde tu cintura hacia arriba, la luz se intensifica al tiempo que pones tu atención en las llamas de cada uno de tus chakras superiores. Observa en primer lugar la llama triple expandiéndose desde el chakra de tu corazón. Observa y expande desde el chakra de tu garganta la llama azul cristal. Este es
el chakra de poder y un foco de las bendiciones de los seres del primer rayo. Vuelve tu atención al chakra situado en tu frente, entre tus ojos, y contempla ese foco del amado Elohim Vista y expande desde aquí la llama de color verde cristal. Vuelve ahora tu atención de nuevo a la parte superior de tu cabeza y al chakra de mil pétalos de color amarillo solar. Desde aquí continúas recibiendo con gratitud y con reverencia. Esa constante corriente luminosa de infinitos electrones puros y radiantes de paz. Te invito a escuchar esta enseñanza. La disciplina del peregrino que ha examinado sus motivos y que ha encontrado dentro de sí mismo la razón para su entrada o solicitud de pertenecer a nuestra hermandad es desarrollar las tres llamas centradas en el corazón, en la garganta y en la cabeza. Rodear al cuerpo con luz a la altura de la cintura para cortar la naturaleza animal.
expresar equilibrio a través de los vehículos internos. Es decir, a través del vehículo etérico, mental y emocional. El amado Maestro Ascendido Lanto nos dice también: si eliges estar menos interesado en los demás y más interesado en la radiación, nosotros te podemos ayudar en la respiración profunda, en la contemplación de la llama dentro de tu corazón. Y estoy seguro de que descubrirás en tus horas de contemplación, antes de dormirte cada noche, que algo has logrado. Habrás desarrollado en tu conciencia cierto estado de alerta y en tus sentimientos mayor paz, fe y poder. Nosotros queremos que seas feliz. Nosotros queremos que estés relajado. No te canses de hacer el bien. A través de tu mismísimo corazón, muchos han sido bendecidos, pues Dios necesita un cuerpo. Recuerda que I am, soy tu servidor y tu amigo de las eras. Maestro Ascendido Lanto. El amado Lanto amó y adoró tanto a esa llama triple de vida en su interior y la nutrió tan constantemente mediante ese amor atento y solícito que se expandió en poder hasta llegar a ser realmente visible a la vista física de todo el que lo miraba, a través de las vestiduras físicas que él llevaba, estando aún en el estado no ascendido. Los instructores del Royal Teton animan a conocer esta llama divina precipitada siempre en el corazón de todos sus discípulos y a desarrollar esta llama divina para que pueda continuar con su capacidad natural de precipitar una parte del plan divino en cualquier esfera que el individuo esté sirviendo.
misterios develados se nos explica. El ciclo cambia y entramos en una nueva dispensación que trae consigo medios más seguros, poderosos y rápidos, mediante los cuales aquel que está escalando el sendero del logro puede mantener contacto permanente con la gran luz cósmica. En este nuevo orden, la disciplina para el neófito será centrar y mantener su atención enteramente sobre los tres centros superiores del cuerpo, y él realizará todo su trabajo en estos puntos. Únicamente los centros en el corazón, la garganta y la cabeza recibirán consideración y atención consciente. El esfuerzo completo del aspirante será mantener su atención sobre estos. Pues únicamente quitándole la atención a los centros inferiores será el estudiante capaz de elevarse por encima de las miserias y limitaciones. El centro o chakra que se encuentra en la parte superior de la cabeza es el foco más elevado en el cuerpo humano, y allí el cordón de plata de luz líquida blanca entra desde la gran fuente de la creación. Atención de la mente se mantiene fija sobre este, la puerta del alma se abre y la actividad triple de la pura luz blanca rodea la cintura justo por debajo del plexo solar. Cortando para siempre las actividades destructivas de la naturaleza animal en el ser humano. Esto le permite al alma dar un salto hacia adelante, hacia su completa actividad divina, uniéndose una vez más con la perfección de su fuente y siendo en adelante maestra eternamente sobre toda creación humana, lo cual significa sobre la discordia de la tierra. Los estudiantes sinceros deberían meditar con frecuencia acerca de la acción perfecta de la luz dorada dentro de la cabeza. Porque esto iluminará y le enseñará a la mente externa todas las cosas buenas.
la luz interna de Dios. Uno debería sentirla, llenando por completo su conciencia, su cuerpo y su mundo. Esta es la luz que ilumina a cada humano que viene al mundo. Y no hay ningún ser humano en existencia que no tenga en su interior algo de esta luz.